es un tema que la realidad es que pues pega en los bolsillos de la gente y que las razones financieras del país, el momento económico que está viviendo el país, pues así se tuvo que decidir. Yo quiero decir que la postura del municipio, la postura, pues evidentemente nosotros somos un presidente municipal, somos todo un equipo de trabajo que estamos siempre del lado de la gente, trabajando con la gente todos los días, y sobre todo lo más importante, estamos pues viendo prioridades. Lo que sí les puedo decir, con mucho gusto y con mucho agrado, es que en el tema del incremento de la gasolina puedo abundarle y decirle a los victorenses que los servicios públicos que presta el municipio, a pesar de los incrementos, no se van a dejar de dar. Que vamos a hacer un ajuste presupuestal, sí, claro, vamos a bajar el gasto en lo que son servidores públicos, pero lo que es la atención inmediata a limpieza pública, que ustedes saben que está el mayor número de consumo de diésel y gasolinas, ahí vamos a hacer un esfuerzo reduciendo gastos dentro de la administración para poder dar un buen servicio, que ahorita también quiero dar un anuncio, si me lo permiten, de cómo van a estar el nuevo modelo de modernización de limpieza pública, recolección de limpieza pública. Quiero comentarles que los servicios de alumbrado también se van a seguir prestando bien, que